Y listo. Muy bien. Aquí está. Vamos a empezar. Rapidísimo, movilidad de golpe de caderas. ¿Sí? Piernas separadas, apoyo de talones y con rebotes, pie hacia adentro, pie hacia afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. 8 veces con un pie y luego 8 veces con otro pie. Vamos. Vamos a andar ahí mientras voy a cuadrar en la cámara. Ahí está. Vamos, rebotamos, rebotamos, rebotamos. 8 veces una pierna, 8 veces la otra pierna. Y les pongo musiquita. Eso. Buscamos que el tronco se mantenga un mismo frente. ¿Ya? Que sea solamente esto lo que se modifica. Evitemos la intervención del tronco. ¿Ya? Solamente acá. El pecho se mantiene en una línea frontal. ¿Ok? No se modifica. No, ahí quieto. Y vemos acá. Eso. Seguimos. Ahora con las dos piernas, a ver. Talón de ambos. Afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro. Vamos. A ver, musiquita. Tres, dos, uno, pausa. Muy bien. Sacudimos un poquito. Vamos con los brazos rapidito. Palma al frente. Palma atrás. Piernas semiflexionadas. Y vamos, rotación. Eso. Seguimos ahí. Eso. Eso. Vamos. Buena rotación, ¿eh? Amplia rotación. Amplia. Vamos, seguimos. Eso. 3, 2, 1, pausa. Sacudimos al frente las dos palmas, puño, abrimos y vamos. Rápido. Abre y cierra. Tanto, 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 tanto. Y ahí esperamos un rato. Damos, 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 damos. Eso. Vamos, sigue. Sí, eso. 3, 2, 1, sacudimos. Hombros atrás. Vamos, hombros atrás, eso, sí. Un hombro, otro hombro. Eso, recuerda que el hombro tiene que rozar la oreja. Tres, dos, uno, pausa. Sacudimos un poco. Manos de la rodilla un poquito más arriba. Ahí. Que nos permite estar erguidos. ¿Ok? Y movimiento, movilidad de columna. Lateral primero. Columna. Un lado al otro. Eso.
y evitamos en todo momento que se despeguen las manos. No, manos fijas. Y ahí le damos. Eso. Buscando siempre el pecho al frente, erguidos. Vamos. Sí. Nos preparamos adelante y atrás. Va. Eso. Igual, cuando vayas hacia atrás, evita que se despeguen las manos. Acomódate de tal manera que las manos no se vean alteradas. Enfatiza con el hombro, hacia adelante los hombros, hacia atrás los hombros, eso, para que crezca el movimiento. Tres, dos, uno, pausa, ahora círculos, cinco hacia un lado, cinco hacia el otro, vamos. Eso. Círculos. Tres, dos, uno, pausa. Sacudimos la banda cerca. Bien, primero manos palmas hacia arriba, ahí tomamos la banda, más o menos a la altura de nuestros hombros. Qué tensión. Y aquí vamos a comenzar, hacia afuera. Los codos pegados al tronco y hacia afuera. Eso. ¿90 grados los brazos, ah? Aquí no, ahí, 90 grados. Vamos rápido, rebote, rebote, rebote. Eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Sacudimos. Ahora, lo mismo. Solo que ahora la apertura ya no va a ser acá. Abrimos un poco más. Estamos separados y hay tensión en la banda. Ya no estamos acá, ahora estamos acá. ¿Ok? Y vamos a hacer el mismo rebote hacia afuera. Pero así rapidito. Tac, 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 tac. ¿Listos? 3, 2, 1, vamos. Eso. Si es posible que llegue el horizontal, que llegue. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pausa. Sacudimos, pisamos la banda a un lado, un solo lado, ¿ok? ¿Sí? Piernas ligeramente flexionadas, codo pegado al tronco y vamos. Acá. Eso. Vamos a contar 20. 1. Pulgar hacia arriba, eso. 6, 7. 13. Y una vez que acaban los 20, la otra pierna. Pulgar hacia arriba, ¿no?
Listo, acabaron sus 20. Pisan nuevamente la banda, el otro brazo. Ahora el extremo. Ahora proyectan el tronco hacia adelante. ¿Sí? El codo arriba. Y botamos. Voy a ponerme el perfil. Codo arriba. Botamos. El codo no se desplaza. El codo se queda arriba. 20 veces. Vamos. Más arriba, Ana. El codo. Eso, tu cuerpo más abajo entonces. Eso, eso. Más arriba, eso. Buscamos para bien arriba, más arriba en la tip. Patada hacia atrás, baje más el cuerpo. Bien, mi codo se queda arriba como una cumbre. Y de ahí, pateo. Foto. Eso. 20, ¿eh? Después de 20, cambio de brazo. Eso, 20-20. Termina, termina. Muy bien. Listos, 20-20. Soltamos la banda un ratito. Vamos a empezar 5-5, ¿ok? Planchas con impulso, con apoyo de rodillas primero. ¿Ok? Apoyo de rodillas. Y le damos. ¿Ok? 5 con una rodilla, 5 con la otra rodilla. Eso. Una rodilla impulso, una sola rodilla. Eso. Eleva bastante la rodilla, que se note bastante. Cuando elevas la rodilla, que se note bastante. Eso. Eso. Eso es, Nati. Muy bien. Ahí le damos. Nuevamente, 5-5 con una sola mano. ¿Ok? Tú eliges qué mano. Si vas a patear 5 veces con la rodilla derecha, tú eliges si es la mano izquierda o la derecha, cualquiera. ¿Ok? Pero una sola mano. ¿Listos? 5 veces. 3, 2, 1, vamos. Eso. Bien. Sacudimos un poco. Ahora sí, con patada completa. Está con pierna completa. ¿Ok? Y dos manos. ¿Ok? Plancha con impulso con pierna. ¿Listos? En total hacemos 20. ¿Ok? Una pierna, otra pierna, una pierna, otra pierna. Y ambas manos. ¿Listos? 20 veces. 3, 2, 1, vamos. Eso. Eso es. Eso. Muy bien, sigan, sigan, sigan y escuchen nada más. Busquen que los codos no se separen demasiado. ¿Okay? Siempre proyectados, orientados en diagonal hacia atrás.
¿okay? Que no se abran como alitas de pollo, ¿okay? Eso, vamos, 20. Eso. ¿De acuerdo? Cuando se despegue el cuerpo, se despega hombros y caderas en simultáneo. Buscamos ese esfuerzo. Eso. Siempre va a haber una desfase que se va a dar, que va a ser primero hombros y después cadera. Busquemos que sea uno solo, cadera y hombro, ¡bum!, a la vez. Eso. Eso, muy bien. Después de terminar esos 20, vamos a seguir ahora con 10, ya, de lo siguiente. Eso, vale. Bien. Ahora, cuando extendamos los brazos, cuando despeguemos del piso, brazo al frente. ¿Ok? Impulso, extensión, brazo al frente. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Una pierna arriba y brazo al frente, cualquiera de los dos. ¿Ok? Y ahí le voy dando ese impulso. Cae una pierna, arriba, y ahí estabilizas. Entonces no esperes, no es pum, y por la misma. Estabilizas, vuelves. ¿Ok? A ver, vamos. En total 10 veces, alternado, una pierna, otra pierna, una pierna, otra pierna. ¿Listos? Vamos. Eso. Bien, bien, bien. Eso. 10 veces. Muy bien. Listo. Ahora, sacudimos un poco, vamos a estar primero ahora de cúbito ventral, es decir, barriga apoyada en el piso. Ahí. Ok. Rodillas despegadas, no apoyadas, no. Rodillas despegadas, tobillos juntos. Ok. Voy a despegar el pecho del piso y manos. Aquí las palmas hacia arriba y adelante, palmas arriba. ¿Ya? O sea, va a ser este recorrido, como un angelito. ¿Ok? Pero ¿cuál es la clave de este movimiento? Que mientras hago el angelito, no haga esto. No gire la cabeza. La mirada, sí o sí, tiene que estar al frente. ¿Ya? El mentón cerca al pecho. ¿Ya? Entonces no puedo hacer esto así. Mirando a un costado, no. Se van a lastimar. Mirada al frente. ¿Ok? Listos. Comenzamos. Voy a poner el tiempo. Va a ser 30 segundos. Así que fluye. No tiene que ser rápido. ¿Ok? Tiene que ser fluido. Aquí está. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Eso. Busquen que cuando estén atrás las manos, en este movimiento, los pulgares se rocen al menos. ¿Ya? Se rocen. Eso. Los muñeques se rocen. Eso. Vamos. Cada 10 segundos, siga, fluya. Eso. Busquen que los brazos no se flexionen. O sea, que los codos no se flexionen. Estiradito todo. Es difícil, por supuesto que sí, pero busquemos eso. 3, 2, 1, pausa. Bien.
Recupera un poquito. Vamos a repetirlo, ¿eh? Así que no rompa la posición. Repito, cuando estemos aquí, rodillas despegadas, tobillos juntos. Ahí. Y ahí. Hay que evitar que se flexionen demasiado los codos. ¿Ok? Una vez más. 3, 2, 1. Va. Vamos. Eso. Eso. Vamos, fluya. Eso es. Que el pecho no se caiga, mirada al piso. Mentón cerca al pecho. No muevan el cuello hacia un costado. Eso es. No, faltan 11 segundos. Fluye ahí. Eso. Eso. 3, 2, 1, pausa. Bien. Siguiente variante, lo mismo que estamos haciendo. ¿Ok? Hemos estado rodillas arriba y pies en el piso. Ahora despegamos pies. ¿Ok? Despegamos pies. ¿Eh? Rodilla no toca, rodilla se despega también. Y ahí hacemos. ¿Ok? Se me dio el pie ahí. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Despegue rodillas, despegue pies. Eso. Mirada al piso. Mentón cercano al pecho. Rodillas despegadas del piso, los piecitos estirados. Como ballet. Eso. Pero sin tocar el piso. Eso. A eso. Adelante, palmas arriba. Detrás del cuerpo, palmas arriba también. 3, 2, 1. Pausa. Recupera un poquito. Vamos a repetirlo, ¿eh? Ah, cambió la cosa, ¿no es cierto? Ahora se siente por esa zona como que... ¡Uy, algo está apretando! Ya, eso queremos. ¿Ya? Ahí estamos trabajando los músculos erectores de la columna. Y también, digamos, de toda esa cadena, la zona más débil de nuestro cuerpo. De esa parte. Entonces sentimos que comienza a apretar, ya, esa partecita es la parte más débil que tenemos de toda esa cadena de músculos. Así que estamos activando ahí. 3, 2, 1, posición, va. Pies estirados, Nati. Eso, sin tocar el piso, vamos. Eso. Eso. Rodillas despegadas del piso, rodillas juntas, tobillos juntos, pies como ballet. Eso, mirada al piso, muy bien. Eso. Fluye. Eso. Vamos, siga. Tres, dos, uno, pausa. Siguiente variante. Con la banda ahora. Vayan por su banda. Muy bien. Voy a hacerlo primero sentado para ver el movimiento que vamos a hacer. Vamos a estar acá. ¿Sí? Y vamos a estirar la banda. Acá. Donde. Centro. Y T. ¿Qué tanta tensión en la banda? Ustedes mismos la van a regular. Primero que sea relativamente ligera. ¿Ok? La tensión que te permite llegar ahí tranquilo. No facilito, pero muy controlado. ¿Ok? A la T. Y eso lo vamos a hacer en la posición que hemos trabajado. Primero, apoyo de pies. Rodilla despegada. Despego el pecho. Acá, y ahí le doy. ¿Ok? Tiempo, 3, 2,
1, abajo, posición, formamos del centro, acá, Superman, una T, 3, 2, 1, vamos. Eso, la banda que vaya lo más paralela al suelo. Eso. Eso. Que la banda roce la nuca, roce el cuerpo, esté muy cerca. Que no haga una curva, sino un desplazamiento horizontal. Eso. Eso. Tres, dos, uno, pausa. Muy bien. Ahora, repetimos la misma jugada, mismo movimiento de brazos, pero ahora despegando las rodillas del piso y en vareta. ¿Cómo es eso? Como hicimos hace un momento. Despego rodillas, despego pies, pisitos en ballet. Acá al frente. Y ok, 3, 2, 1, va. Eso. Si puedes elevar más los muslos, despégalos del piso. Eso. Mirada al piso, recuerda, mirada al piso. Tres, dos, uno, pausa. Muy bien. La banda la ponemos un costadito. Mirar al techo. Ok. Eso. Manos primero separadas del tronco. ¿Sí? Pies apoyados en el piso. Y vamos a buscar elevar la espalda. Este movimiento ya lo conocemos. ¿Sí? Estamos acá y elevamos. Ahí. Y otra vez. ¿Ok? ¿Qué tan junto o qué tan separado? Depende de ustedes. ¿Ya? Más separado, un poco más cómodo. Más cerrado, más difícil. ¿Ok? Vamos a hacer en total 10 repeticiones. A ver. 3, 2, 1, va. Eso. Vamos. Tiene que ser una posición que les permite elevarse, ¿eh?, y sostenerse. Eso. Y cuando estén arriba, pecho al frente, pecho arriba, como gallo. Eso. Eso. Vamos. Mirada también erguida. Eso. Eso. Eso, vamos, eleve el pecho, eso. Bien erguidos arriba. El apoyo del, es de los puños, de la masa de las manos, no, del, no de, lo, de la palma, sino de la almohadita del puño. Ya, con eso va a estar apoyado. Eso. 3. Ah, no, tienen que hacer 10, termina sus 10, le estoy contando ya. ¿Listos? Muy bien. Eso. Ahora, el mismo movimiento, pero con la variante siguiente. ¿Qué? Vamos a extender las piernas ahora. Aquí. Sí. Y cuando elevamos, elevamos también pies. ¿Cómo es eso? Vamos acá, elevamos el tronco y pies ahí. ¿Ok? Para dar estabilidad del cuerpo. Elevamos también los talones y las piernas. ¿Listos? Vamos. Esta vez por tiempo. Quiero verlos acá. 3, 2, 1. Vamos. Eso. Vamos. Eso. Brazos extendidos. Brazos no se doblan. Piernas estiradas, Nati.
Ahí, vamos. Es primero, el movimiento nace de apoyo de manos, no es impulso de tronco. Apoyo de manos, ahí, eso. Bueno, si es muy difícil, separa las manos. Separa más los brazos del cuerpo y sin despegar las manos hay que elevarse. O sea, el movimiento nace con las manos pegadas en el piso. Nati, no despegues las manos del piso, manténlas pegadas en el piso. Ahí, de ahí nace, sin impulso. Ajá, vamos. Eso. El apoyo es con las masas de las manos, con las almohaditas. La parte opuesta del pulgar es el apoyo. Y ahí buscamos elevarnos. 3, 2, 1, pausa. Muy bien, cortamos un poquito. Listo. Y ahora vamos a trabajar un poquito fuerza antes de entrar a la parte dura de la clase. ¿Ok? Poquito nomás, ¿ya? Para que no vayan a quemar tan rápido. Sí, vamos a apoyar, a tener apoyo de manos, brazos flexionados y bloqueados. ¿Ok? Es decir, que no vamos a subir ni bajar, se quedan ahí los brazos bloqueados. Y luego viene un movimiento de piernas que les voy a indicar. ¿Cómo es eso? Vamos acá. Bloqueo ahí. Bloqueo. ¿Ya? Primero eso. ¿Qué tan abajo? Lo que ustedes les permitan. Es difícil, ¿eh? Pero si ustedes, digamos, pueden aquí nomás, ahí bloqueen. Y aguanten ahí. Si alguien puede más abajo, ahí bloquea. Simplemente el bloqueo. ¿Listos? 3, 2, 1. Abajo. Va, bloqueo. Tres, dos, uno, pausa. Eso. Suelto un poquito. La posición de los brazos es flexionada, ¿sí? Eviten que los codos se vayan a los costados ahí, ¿ok? ¿Y qué tan profundo? Ustedes lo determinan. Puede ser muy profundo o poquito nada más, ¿ok? Pero donde ustedes elijan de profundidad, bien derecho el cuerpo, ¿ya? Eviten sacar cola, encorvarse, etc. Nuevamente, 3, 2, 1, abajo, va, a bloquear. Vamos, que el pecho no toque el piso. Pausa, eso. Atentos, viene otra serie más, son 10 por 10. 3, 2, 1, abajo, va. Aguante, 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 aguante. Pausa. Eso. Sacude, sacude. Vamos dos de seis. Atentos. Posición. Tres, dos, uno. Va, bloquea. Aguante, aguante, aguante. Y que los codos no se separen. Tres, dos, uno. Pausa. Eso. Sacude un poquito. Atentos. 3, 2, 1, va a bloquear. Vamos. Eso. Puedes separar los pies si necesitas, ¿eh? No hay problema. Aguante, aguante. 3, 2, 1, pausa. Eso. Sacude, sacude. Preparado, viene el siguiente. En 3, en 2, en 1, va, bloquea. Flexión, flexión de brazos, flexión de brazos. Brazos, aunque sea un centímetro flexionado, pero tiene que estar flexionado. 3, 2, 1, pausa. Eso, sacude, sacude. Atentas. 3, 2, 1, bloquea, va. Vamos, despegue, despegue, despegue. Eso, aguante ahí. Aguante ahí. Pausa. Uno más. Viene uno más. Sacude un poquito. Bloqueen bien, hombros bien colocados, codos hacia atrás. 3, 2, 1, va. Eso. Ahí, que no se caiga la cadera. Mantengan el cuerpo una línea. Vamos. 3, 2, 1, pausa. Muy bien.
Suelto un poquito. Esto ya activamos esta zona, la espalda. Va a faltar el abdomen para empezar la parte difícil. ¿Okay? Muy bien. Para terminar la activación, mira, es una activación medio complicada, ¿no? Pero bueno, estamos dándole igual. Lateral del cuerpo, extendido. Si tienen pelota, usen pelota. Si tienen almohada o algo, usen almohada o algo. Cualquier elemento que pongan entre los pies. Pues una zapatilla, un polo de chocolita, lo que tengan. Si tienen pelota, pelota. ¿Okay? Esto acá. Esta mano simplemente me sirve de apoyo, de equilibrio, para que no, para no caer. ¿Ok? Ahí. El filo, el borde de la mano, es la que se va a apoyar en el piso. ¿Ok? El borde. Como si fuera una espada, ¿no? Eso se apoya. No la palma, el borde. ¿Sí? El movimiento nace de la mano. No es de pierna, nace de la mano. Yo estoy acá y de aquí, imaginariamente voy a hacer este impulso, pero no lo voy a hacer, sino que voy a estar acá, presiono fuerte acá, se eleva la zona de la axila, ¿sí? Y en simultáneo se elevan las piernas. ¿Cómo sería eso? Estoy acá, acá empieza, recuerda, aquí empieza, fuerte acá. Y sigo otra vez. Ok, voy a buscar elevar lo más que pueda de la pelota y estoy bien firme. Esta parte. Ok, a ver. Va a ser por tiempo esto. 2, 3, 2, 1, va, vamos. Vamos arriba. Puede comenzar eso. Puede comenzar, suba y baje eso. Manténgase arriba al menos 2 segundos, mínimo. Pues si son 3, excelente. Bien, eso es. Ajá. Eso. Tomen la pelota o el elemento entre los tobillos. Entre los tobillos. Vamos. Nati, la otra mano está apoyada en el piso. La mano que está arriba en el piso, la otra mano. Esa ayuda a equilibrar. Eso. Vamos. 3, 2, 1, pausa. El otro lado. Repito, voy a repetir el movimiento. ¿Ok? Entre tobillos. Entre tobillos. Esta mano simplemente está acá, apoyando. Este es un apoyo para no caer, nada más. Esta es la que manda. ¿Ya? Y empieza ahí. Entonces mi cuerpo se mantiene horizontal en todo momento. Lo estoy apoyando y nace acá. Pero no hago esto. No, eso no. Imaginariamente esto va a ocurrir, pero no va a ocurrir en la vida real. En mi mente nada más. Ahí. Y voy a presionar y de ahí nace. Y arriba me quedo al menos 3 segundos. Buscando que la pelota se eleve bastante. Eso. Y el apoyo está acá. Ahí recién se siente el esfuerzo. Cuando estamos aquí nada más. Mira la mano acá. Estoy en plancha con una mano. No, 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 eso no sirve para nada. ¿Ok? Apoyen fuerte acá. ¿Ok? Nuevamente, el otro lado ahora. 3, 2, 1, va. Vamos, eso. Eso. Y suba fuerte los pies. En simultáneo tiene que ser. Se despega la axila, se despegan los pies, pero muy arriba, más arriba. Eso, el brazo bien estirado, ¿eh? El brazo de apoyo, de extendido, sólido. Eso. Eso. Vamos. Eso. Venga, eso es, arriba ahí, controle bien. 3, 2, 1, pausa. Muy bien. Y dice así. Y activamos. Hemos entrado un poco a la coordinación.
Y ahora vamos a machetear. Esta última tanda de la sesión va a ser dura, va a ser intensa. ¿El objetivo cuál va a ser? Que puedan mantener un ritmo. ¿Qué ritmo? El que ustedes pongan. ¿Ok? Y ese ritmo de las repeticiones que vamos a hacer durante todos estos minutos. Dándole, 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 dándole. Tienes que parar un poco, respiras rápido y vuelves a retomar. ¿Ya? Aquí no hay que tener que hacer un montón en un tiempo, no. Acá tú marcas un ritmo, porque se va a repetir muchas veces. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué consiste esta parte? Vamos a hacer 4 ejercicios, 4 movimientos. ¿Ok? Voy a explicar el primero, no en ese orden que voy a explicar, sino voy a explicar el orden de sencillo a más difícil. Bueno, no son difíciles, pero más fácil de recordar. ¿Ya? Primero. O bueno, uno de ellos. ¿Acá? ¿Sí? Y con mis manos voy a tocar mis tobillos. Nada más. Eso. ¿Sí? Hasta ahí, facilísimo, ¿no es cierto? No hay incluso que repetirlo porque es rápido de hacer y entender. ¿Ok? Ese es un ejercicio. Segundo ejercicio. Este ya lo hemos conocido porque lo hemos hecho hace un momento. Solo que ahora le vamos a añadir movimiento de piernas. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan del bloqueo? ¿Sí? Desbloqueo y ahora viene rodilla. ¡Ah! Y ahí le damos. ¿Ok? Rodillas a un costado, otro costado, un costado, otro costado. Bloqueando ahí, fuerte. ¿Ok? Movimiento 3. Es sencillo también en realidad porque lo conocemos de algún momento, lo que lo hemos visto o revisado. Pierna arriba, pierna al frente. ¿Sí? Y, a ver, sin chocarme, ahí está. Lados arriba y bajamos atrás. ¿Ok? Y luego, lo otro es simplemente lo mismo, pero la otra pierna. ¿Ok? Y ahí le damos. ¿Sí? Sencillo está ahí. Muy bien, ¿cómo va a ser? Movimiento número 1, una pierna adelante, la zancada, ¿ok? Un brazo arriba. 1, primer movimiento. El segundo, plum, acá, la otra pierna, la. Tercero, abajo y acá. 3, 4, vamos al frente, bloqueo con rodillas a los costados. ¿Puedes repetir los dos primeros movimientos, por favor? Pierna adelante, pierna atrás, zancada. Brazos adelante, rodilla posterior es la que quiere tocar el piso. Ahí. ¿Ok? Y la otra pierna es el movimiento 2. ¿Ok? Y ahí. ¿Sí? Zancada, zancada. Abdominales y bloqueo de brazos. ¿Ok? Muy bien. 30 segundos cada bloque. Sin parar. Y sin pausa. Es decir, no vale que me detengo. No, no va a haber pausa. Lo que tome la transición nada más. ¿Listos? Zancada. 3, 2, 1. Va. Eso. No. Ana, te quedas una zancada adelante y ahí rebotas. Ahí, eso. Ahí dale. Ajá. Recuerden, la espalda bien erguida. La rodilla de atrás es la que quiere llegar al piso, ¿eh? La que manda ese movimiento es la rodilla de atrás. La rodilla de atrás se flexiona, se dobla porque quiere tocar el piso. 3, 2, 1, pausa. La otra pierna. 3, 2, 1, va. Vamos. Eso. Los brazos, eso, perpendiculares con relación al piso o al techo, bueno, da igual. Pero bien derechitos los brazos arriba. Eso. Recuerde, es la rodilla de atrás la que manda, no la rodilla de adelante. La rodilla de atrás quiere tocar el piso. Vamos. Siga, 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 siga.
3, 2, 1, pausa, abajo, abdominales. 3, 2, 1, va. Vamos. No, en simultáneo, Nati, en simultáneo, los dos a la vez. Vamos, eso, ahí. Apoya bien los pies en el piso. Eso, dale, vamos. 1, 2, vamos. Es rápido, rápido, eso. Vamos, dale. Los brazos se quedan estirados, no se flexionan los brazos. Ahí, dale, eso, eso. Dale, dale, dale. Ahí, manténlo, eso. Sin que se despeguen los pies. Vamos, eso. Sigue, sigue, cortito. No importa si no llega, pero cortito, vamos. Siga, siga. Ajá, eso, vamos. Y cada intento, aunque sea un milímetro, va a avanzar. 3, 2, 1, pausa. Eso. Esta parte es la difícil. Vamos a ver cómo le va. 3, 2, 1. Bloqueo, va. Rodilla, eso. Pero bloquee, ¿no? Empezá un centímetro de brazo doblado. Pero bloquee. Eso. Eso. Codo, el rodilla, codo. Busca rodilla, codo. Los brazos están doblados, aunque sea un centímetro, pero flexionados de sus brazos. Vamos. Eso, eso. Siga, siga, siga. Siga. 3, 2, 1. Pausa. Arriba, zancada. 3, 2, 1. Va. Vamos. Eso. Eso. La rodilla de atrás quiere tocar el piso. La rodilla de atrás. Quiere tocar el piso, la rodilla de atrás. Busca que se acerque la rodilla de atrás al piso. Para eso implica que hay que flexionarla, que hay que doblarla. Vamos, vamos, eso. Eso, baje, baje, eso. Rebote, vamos. 3, 2, 1, pausa, cambio. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Vamos. Vamos, vamos, eso, suba, va, dele, eso, vamos, vamos, mantenga, rodilla de atrás, la rodilla de atrás, busca que la rodilla de atrás quiera tocar el piso, eso, bien, Nati, eso es, vamos, los brazos arriba sí o sí, los brazos bien rectos, los brazos están perpendiculares al piso, los brazos no se van en diagonal hacia adelante, más arriba esos brazos. 3, 2, 1, pausa, abajo, abominables, vamos. ¿Listos? 3, 2, 1, ahora, va, eso, rebote. En simultáneo, Nati, en simultáneo, las dos manos en simultáneo buscan, eso, eso. Que las dos manos toquen los tobillos, ¿eh? Suba, baja, suba, baja, suba, baja, suba, baja. Si no llega a tocar, no importa hasta dónde llegue entonces. Nati, sin flexión de brazos, brazos rectos. Y ahí, vamos, eso, ahí, dale, epa, ahí, venga, venga, eso, sostenga ese ritmo, mal, dale, eso, dale, 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 3, 2, 1, pausa, bloqueos, y rodilla, codo, rodilla, codo, 3, 2, 1, va, vamos, bloquee bien, bloquee bien, recuerde, esos brazos flexionados, mínimo un centímetro. Máximo, rodilla, perdón, el pecho cercano al piso. ¿Ya? Vamos, lo bloqueé. Rodilla, codo, rodilla, eso. Eso. Oh, sí, eso, quema, que quema. Vamos. Pero eviten los brazos estirados totalmente, eso sí eviten. Ok, vamos, siga, 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 siga. Todavía hay tiempo. 3, 2, 1, pausa, arriba, zancadas. Muy bien. Pierna adelante, pierna atrás, 3, 2, 1, va. Recuerden, brazos bien arriba. Ahí diagonal, no, arriba. Bien arriba. Eso. Eso. Es necesario hacer los brazos arriba porque estamos trabajando la postura, estamos dirigiendo el peso hacia la zona que debemos trabajar y además están sintiendo la fuerza en la espalda. Rodilla de atrás quiere tocar el piso. El ejercicio es de la rodilla de atrás. 3, 2, 1, pausa, cambio. 3, 2, 1, vamos. Dele ahí. Va. Vamos. Eso. Eso. De manera bien controlada que caiga esa rodilla. Suavemente. Eso. Muy controlada. Ustedes pongan la cantidad.
Pero que esté, mientras esté bien ejecutado, no hay problema, no pasa nada. Pero busquen que caiga ritmo como armonía, que no se desplome. No son golpes. Vamos, siga, siga, rodilla de atrás, 3, 2, 1, pausa abajo, abominables. 3, 2, 1, va, vamos. Dele, eso, siga, mantenga el ritmo ahí. Si puede, rapidito, dele. Y si no, busque llegar a ese ritmo. Vamos, eso, dale, eso. Vamos, eso. Dele, que se despegue el pecho, de la espalda, de la parte superior de la espalda, que se despegue, vamos. Siga. 3, 2, 1, pausa. Bloqueos. Recuerdo, el brazo, aunque sea flexionado un centímetro, ahí aguante. 3, 2, 1, va. Eso, vamos. Rodilla corta. Eso. Bien, eso es. Vamos, una tanda más que sigue habiendo tiempo. 3, 2, 1, pausa. Arriba, zancada. 3, 2, 1, va, comience. Arriba, abajo. Brazos bien estirados. Bien estirados arriba los brazos. La rodilla de atrás es la que manda. Eso. Bien arriba los brazos. Bien arriba. La rodilla de atrás busca. Eso es. Siga. La rodilla atrás busca el piso. 3, 2, 1, pausa. Cambio de pierna. 3, 2, 1, va. Eso, ahí, respirando. Cuando respire, es como si ese músculo que está quemando respirara. Visualiza eso, que cada respiración va directo a ese músculo. Como si ese músculo fuera el pulmón y estuviera respirando. Así visualiza. Vamos. Y sigue dándole. Eso. Respirando. 3, 2, 1, pausa. Cambio, siguiente. Eso, al suelo. Abominables. 3, 2, 1, va. Vamos, rebote. Eso. Sigue. Mantenga ese ritmo, eleve. Eso, vamos, dale. Eso. Vamos, Nativo. Más fluido. Ta. Siga. Eso. Ahí manténlo. Eso. Vamos. Eso. El esfuerzo es que las manos quieran rozar los tobillos, que los toquen en cada vez. 3, 2, 1, pausa, bloqueos. Tres, dos, uno, va, a bloquear, abajo, eso es. Tres, dos, uno, pausa. Arriba, zancada. Última tanda. ¿Listos? Tres, dos, uno, zancadas. Vamos. Eso. Rodilla busca el piso. Brazos bien estirados hacia arriba. No en diagonal, sino hacia arriba. Que rocen las orejas. Hacia arriba. Eso. Eso, aguante y repita, mantenga. Estamos haciendo la última tanda. Siga.
3, 2, 1, pausa, cambio de pierna. Eso, sacuda, sacuda, sacuda ahí. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Vamos. Ahí, aguante, aguante. 30 segunditos de ahí. Faltan dos ejercicios y se acaba por hoy. Eso. Arriba, abajo. Eso. Bien derechita la espalda. Esta es más arqueada, incluso se arquea cuando se elevan los brazos. De forma un ligero arco. Siga, 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 siga. Mantenga, mantenga. 3, 2, 1. Pausa. Abajo, abominables. Eso es. Vamos. 3, 2, 1. Vamos. Abominables. Eso. Vamos. Venga, mantenga eso. Que separe la parte superior de la espalda y que las manos busquen tocar los tobillos en ambas a la vez. Eso. Si no puede, va. Otra vez. Tan, 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 tan. Son muchos intentos. O muchos contactos, dependiendo. 3, 2, 1, pausa. Y el último, bloqueo. Bloqueo, rodilla, codo. Pero bloquee bien, ¿eh? Vamos a ver si aguanta 30 segundos seguidos sin romper la posición. 3. 2, 1, vamos. Eso. 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 3, 2, 1, pausa y final. Muy bien. Sacudan un poquito. Voy a tener la grabación para que... Eso, para terminarla. Y ya está.